Hi everyone, good evening. Hi guys, Jocelyn, good evening. Jose, great to see you. Hi Monica, good evening. Linda, Kenya, Darien, good evening. Maria Dolores, hello. Carlos, good evening. Great to see you guys. Hi Brenda, Maurice. Saul is joining, so thanks a lot for that. Vanessa, good evening. Happy Monday, guys. Hi Karen, Rachel, Hilda. ¿Cómo están? How are you doing? Marce, good evening. Carlos, how are you? ¿Cómo estuvo su fin de semana, guys? How was your weekend? Good, fine, stressed out. How was it? Claudia, good evening. Great to see you. Good evening, teachers. Good evening. Muy cortito. I agree with you 100%. Hector, good evening. Gracias por activar la camarita, guys. Darwin, good evening. Thanks a lot for joining. So, gracias chicos por acompañarnos una semana más. Gracias por estar con nosotros y compartir su tiempo para este proyecto, you know, that we are doing together y que poco a poco le vamos encontrando forma and practicando little by little, right? Por ahí veía que en el grupo estábamos comentando sobre la platform. Oh, Carlos, lamento escucharlo. Espero que mejore, que no sea nada grave. Si uno nos quiere escuchar, that would be amazing. No enciende la camarita y gracias por comentármelo. Espero que mejore pronto. Hopefully you get better. Espero que no sea COVID tampoco. Sí, claro, Carlos, no se preocupe. It's fine. All right. Me. So, yes, Jocelyn. Teacher, buenas noches. Hello. Pues yo siempre tengo problemas con conectarme porque justo estoy saliendo de San Salvador hacia San Juan, entonces puedo estar escuchando la clase, pero pues no puedo tener la cámara. Ahorita va para Santa Ana. Sí, tuve problemas en el trabajo y hasta ahorita vamos. No se preocupe, Miss, gracias por acompañarnos y por estar escuchando, so, igual nos va ayudando con el oído, right? Gracias, Miss, tenga cuidado. También tengo dudas con la plataforma. Gracias. Sí, pero sé que la vamos a solventar en un momento, así que aquí voy a estar pendiente. Hi, thank you so much. Yes, Carmen, tell me. Yo le quiero preguntar algo. Fíjese que yo voy por la sección 5 y en la tarea número 1, en la 5.1, me aparece, vaya, yo le pongo en la respuesta que yo considero después de haber visto el video. Y todo, la respuesta que yo considero correcta. Y no sé por qué me sale incorrecto. No sé, la verdad. Ok. Bueno, si me regala el ejercicio, lo podemos revisar. Porque a veces son cuestiones de forma. Su respuesta puede que esté bien, pero puede, les comentaba antes que la mayoría de casos, si hay contracciones, por ejemplo, la plataforma da un pequeño error con contracciones. Entonces, lo más recomendable es hacer un copy and paste en ese caso para solventarlo. Si me regala el ejercicio, así lo revisamos con todos. Jocelyn, si necesita apagar la camarita, no hay problema. El de la hora. Sí. Permítanme. Ahorita solo carga acá y se lo muestro. What will you do? Oh, perdón, le estoy mostrando otro. Give me one second. Wait. All right. So, aparte del, guys, yo sé que a algunos les ha caído por ahí un recordatorio que avancemos con la platform, que es importante, you know, avanzar hasta la número 4. No quiero tampoco que se estrese en el sentido que es like exactamente la hora que nos dan, pero solamente es un recordatorio para que avancemos lo más que podamos. Y de esa forma ya nos quedamos solo con la clase, right? So no se estresen, please, no se lo tomen like by the heart, okay? Solamente es para, recordemos que a veces necesitamos un poquito de presión para avanzar con nuestras tareas, para no irnos quedando, para ir avanzando, especialmente porque este proyecto se siente bien rápido, you know, cuando sentimos ya terminado. Y nos vamos quedando con la tarea 1, vamos quedándonos con la sección 1 todavía. So, no es en el sentido que si no la completaron ya no van a pasar el módulo. O si no la completaron ya se quedaron sin nota. No, sino solo es
en el sentido de presionarnos un poquito, o el nosotros, right, de hacerles el recordatorio para que usted también encuentre su ritmo de trabajo, para que recordemos que es el módulo 1. Comenzamos todavía a acostumbrarnos a trabajar con la plataforma, right? And no sé si les pasa, a mí me pasa bastante que si no tengo presión encima, voy dejándolo todo, voy procrastinando, right? Ay, tengo tiempo. Cuando siento se me acumularon las 5 unidades. Entonces, no lo tomen like al punto de estresarse, okay? O al punto de ya no voy a seguir porque no voy a lograrlo de ninguna manera. Solamente es un recordatorio para que no nos vayamos quedando, right? So, solamente les quería hacer el comentario por ahí, porque yo sé que estresa que me digan ya para mañana, pero no es en ese sentido, solamente en el sentido de que vayamos acomodando nuestro tiempo y no nos vayamos quedando. Miss, me dice el ejercicio número 5 donde está el relojito. ¿Se recuerda qué sección es? De las 5. Es el 5 punto, creo que... Uno, pero no sé, la verdad no me recuerdo muy bien, pero es okay. El 5, que es la primera tarea. Ok, porque acá tenemos present continuous, creería que es esta de acá. Look at the clocks and select the possible correct answers, ¿verdad? ¿Es esa de acá? Sí. Ok, ¿qué dificultades le da? Según la respuesta que tenemos, dice que debe de seleccionar 2 respuestas. So look at the clocks and select 2 possible correct answers. Significa que va a ver el reloj, right? You're gonna check it. Y de acuerdo a lo que tiene, hay 2 de estas respuestas que usted va a seleccionar. So no solamente una. Selecciona las 2. No, porque todavía no lo había traducido, Miss. Oh. Eso era. Oh. Sí, acá arriba dice look at the clocks and select the 2 possible correct answers. Si usted seleccionó una, le va a marcar el incorrecto el ejercicio porque le está pidiendo 2. Entonces, usted selecciona la otra y ya le va a funcionar. That should be it. Okay. So, okay. No worries. A veces así nos pasa. Pequeñas palabritas hacen una diferencia. Guys, ¿alguien más está teniendo dificultades ya que estamos en la plataforma en otro ejercicio que quieran que veamos? Sí, era en la sección 3, en la primera pregunta. Ok, section number 3. Dime un segundo, solo carga and we check this. Teacher, una pregunta. Dígame. Fíjense que a mí, el mensaje que usted nos dice, a mí me dice como que no ha hecho ninguna. Entonces yo mandé comprobante que hice la 1 y la 2, a mí me falta la 3 y la 4 y la demás. Claro. Porque ahí me asusté, porque entonces no les está llegando los ejercicios que he realizado. Porque ya hice la 1 y la 2, ya la finalicé, solo me faltaría la 3, la 4 y la 5. Puede ser algún error de dedo también, right? Quizás algún email se confundió. Si no, al finalizar la clase, déjenme revisar si tenemos el dato, right? Y la actualización de sus notas. Sí, porque yo las puedo ver. No, entonces probablemente solo alguna confusión pudo haber habido. Ok. Teacher. ¿Cuál es? En el número 3. Teacher, una pregunta. Dígame. Fíjese que igual a mí me mandaron un mensaje diciendo que me hacía falta como más del 80% de las tareas que hay que hacer en la plataforma. Lo mismo. Yo ya las, bueno, ya las terminé la sección 1, la sección 2 y parte de la sección 3. O sea, creo que voy por la 3.6 y me sale como que no he hecho nada. Entonces ahí me dice de que debo de terminarlo para mañana, antes de las 10 de la mañana, porque ellos van a mandar como esas cosas, ¿verdad? A INSAFOR, como las notas que tenemos de esas actividades ya realizadas. Claro. Y también me menciona de un examen que se va a hacer, pero no sé, o sea, yo he trabajado bastante en la plataforma, pero no sé si se está guardando la información o si habrá algún problema. No, guys, lo que les comentaba anteriormente, a veces nuestros mensajes pues llegan solamente como forma de recordatorio, you know, y también porque necesitamos establecer nuestro mismo ritmo de aprendizaje, you know. So, hasta este punto es módulo 1, hay cosas que usted ya las puede hacer, y como les comentaba, usted puede avanzar en la plataforma todo lo que necesite, no le ponemos... No es como para esa semana es la sección 3 y solo voy a hacer eso, right? Usted puede avanzar y terminarla.
creo que por ahí alguien mencionaba que ya estaba en las 5. Perfecto, así se evita y uno todo el estrés de estar acumulándolo. Pero solamente es like, como un friendly reminder, como un recordatorio amigable que debemos de trabajarlo, right? Pero si, si a usted le, si se recuerdan, les mostraba acá en la parte de progreso. Usted se va a donde dice progreso. And cuando usted entra acá, usted ve qué tanto ha avanzado. Entonces, si a usted le aparece completada la 1, la 2, la 3 para esta semana, ya estamos bien. No hay ningún problema, right? El detalle es, si usted entra a progreso y usted no ve nada, no ve esta barrita levantada, entonces sí significa que no le está tomando el ejercicio. Pero si usted se asegura de darle a enviar o submit, entonces esas barritas tienen que ir subiendo. So, pretty much, es solo un recordatorio, guys. So, no se lo tomen así como a pecho, like, necesito ya para terminarlo. No, solamente es como un recordatorio para que establezcamos nuestro ritmo de aprendizaje. Dígame, Mary. Sí, fíjese que yo he trabajado igual en la plataforma, pero en el 2 no me aparece el chequecito que normalmente me aparece en el 1 y en el 3. Un chequecito. Entonces, verde. Ajá, exacto es. No, Miss, pero no se preocupe. Si usted entra a progreso y en progreso sí le marca como la barrita de ejercicios, no hay problema. A veces, de hecho, yo entro, completo los ejercicios, pero a mí no me aparece, ya se lo voy a mostrar. Le soy bien honesta, nunca me he fijado por qué aparece el verde, pero no es porque no lo haya completado. Creería que es porque lo abrió, I think. But revise progreso, yes. Solamente revise progreso para la confirmación. Si se fija, yo he abierto todos, pero solo este me marca. So, no es en realidad el chequecito lo que le marca. Gracias. La nota. You're welcome. Héctor, dígame. Sí, la verdad, solo, o sea, es que creo que esa duda nos ha quedado realmente a todos y es lo único, la pregunta para hacerla concreta. Es para mañana, únicamente hay que tener completa la 1, la 2 y la 3, la sección, porque es que en el mensaje sí nos hicieron bastante énfasis en que esas tres lecciones tienen que estar completas para mañana a más tardar a las 10 de la mañana. Oh. Y haber empezado la 4. Entonces, solamente quiero confirmar eso. Yo ya hice hasta la 3, junto con el examen que pide... El midterm. Exacto. Entonces, todo eso ya lo hice. Si entro al progreso... ¿Ya están completadas? Disculpa, exacto. El examen la 2 vale. La 3 me sale que ya están completadas al 100%. También el promedio midterm, me sale yes. Completa hasta el 100%. Ok, vaya, entonces, déjeme confirmar con los compañeros de administración, porque ellos tienen como tiempos, ¿verdad?, para poder enviar las actividades. So let me confirm, uh-huh. Y yo les escribo por ahí en el grupo, si efectivamente tienen como tiempo adicional, right, o si hasta mañana necesitan ya completar la sección 4. Let me confirm. No les quiero dar fechas diferentes, right, o misinformation, sino que todos estemos como en la misma página. So let me confirm. Tempranito averiguo con ellos and I'll let you know. All right. Gracias. ¿Y el examen dónde se encuentra? El examen está al final. Solo hay dos exámenes. El primero, que es el midterm, lo va a encontrar al final de la sección número 3. Acá, si se fija, dice midterm, sección 3, where are you from, midterm. Y al final dice section 5, usted entra y le va a aparecer final exam. Eso es todo. Pero cuando usted entra al ejercicio, si le da next, automáticamente lo va a direccionar al examen. No tiene que entrar a otro lugar. Dígame, Vanessa. Teacher, fíjese que yo tengo un inconveniente con el 3.4. Porque ahí dice completar las oraciones, pero en la conversación 3, en la B, me salen malas y yo ahorita las he puesto bueno. Veamos exactamente ese tipo de detalles, súper precisos, yo no sé, tienen el ejercicio para poder saber qué workaround podemos hacer, si es un espacio, si es una tilde, si es algo que nos está afectando. Me dices el 3.4. 3.4. Okay, so that should be this one. ¿Ve mi pantalla, guys? ¿Ve mi plataforma? Yes.
Yes. Okay, super. Yes. So, dice, complete the conversations and write the correct answer. ¿Cuál de estos es el que no le funciona o el que no le está dando correct? El B, el segundo, okay. Y el tercero. So, este de acá. Sí. And this one. Okay. Guys, ayúdenme con este. Probably, alguien, you know, si alguien igual hizo como algún workaround, nos puede compartir qué fue lo que hicieron o lo revisamos acá. So the conversation dice, Hishori, are you and Maiko from Japan? Yes, we. Y tenemos que completarlo. ¿Qué ha escrito hasta ahorita, Miss? ¿Qué opciones han escrito, guys? ¿O cuáles ha escrito, Vanessa, que no le funcionan? From. Are. Okay, so are. Voy a escribirlo todo con minúscula. And no le voy a escribir punto porque el punto está arriba. So veamos. That's it. So, si usted le puso punto acá, por ejemplo, o algo más, el punto ya está arriba. Entonces, por detalles así, ya no se lo va a tomar correcto. Pero sí, esa es la respuesta correcta. Yo el B no hallo, que dice no, no plural, dice ahí, no entiendo. Ok, vaya, veamos esto de acá. La conversación sigue. So, yes, we are. Oh, are you from Tokyo? No. Pero esa es negativa. Arriba le preguntó. Are you and Maiko from Japan? Esta es una conversación que ha sido hecha en pedacitos. Are you and Maiko from Japan? Yes, we are. Oh, are you from Tokyo? Y la respuesta es no. We're not. Ah, pero la pregunta fue sobre nosotros. So we are, dice Brenda, intentemos, guys. Esa es una prueba y error. So let's give it a try. And eso es todo. That's it. There we go. No, we're not. So, any other guys? ¿Qué más? ¿Qué más? Miss. Yes, dígame. ¿Cuántas veces se puede, digamos, corregir un ejercicio? No hay un límite, Miss. Siempre, si usted se equivocó, por ejemplo, la primera vez le salió mal, usted puede entrar nuevamente y corregir el mismo ejercicio. No hay un límite. La plataforma no castiga, digamos, por corregir or anything like that. Guys, ¿hay otro ejercicio de acá que les está dando problema? ¿Estamos bien? ¿Podemos empezar? Dígame, ahorita es el momento perfecto para revisar la plataforma. ¿Dónde están también las... Un dibujo, no recuerdo bien cuál, qué numeral tiene, pero es una conversación entre Beth y Nick y así, pero no sé. Es una foto. No me recuerdo bien. That's harsh. Ooh. I'm not sure. Probably this one? Pero creo que es la 4. Okay. El detalle es que me toma un poquito de tiempo. Well, pero si la logro encontrar, Miss, al finalizar la clase, me puede indicar y la revisamos porque me va a tomar mucho tiempo que me cargue. So, del ejercicio 3, guys, ¿estamos bien los demás? Are we good? Yeah. Okay. Yes, very nice. Thank you. Super, super, super. Okay, so si tienen más dudas, anótenlas, anoten el ejercicio, right? Y las compartimos para que ya quedamos listos con ello. Guys, vamos a revisar el día de ahora un poquito de las actividades que tenemos con la sección número 2, que es the preposition. So, la semana pasada, last Friday, estuvimos revisando un poquito de las prepositions. La tarea era tomarle una foto, ya sea a su room, a una parte de su casa, o hacer un dibujito, right? No de internet, porque no podemos, pero sí le podemos tomar algo real, right? O un dibujo, like, de dibujitos, palitos, circulitos, eso funciona. Igual, la idea es practicar prepositions. So, en parte de las prepositions que estuvimos practicando, we were working with the hands, right? Y teníamos, por ejemplo, esta. So, what is this? ¿Cómo le llamo a esta? How do I call this? ¿Esta es? Okay, so this is on. Esta de acá, that would be on. Esta de acá.
it. This is? Oh, under. Under. Okay, this is under. Under. And this one? Under. Y esta de acá? In front of. Exactly. What about this one? So, behind. Behind. Exactly. Y si hablo de esto, lo que tengo a la par, lo que tengo a mis lados, next to. Next to. Exactly. Next to. So, tenemos un par de prepositions there, and eso es lo que vamos a trabajar today. Denme un segundo, solo les comparto my picture here. So, I have selected for you a couple, one picture para que podamos practicar a little bit. So, look at this picture, guys. Revisamos la picture que tenemos acá. So, take a look at them. Y vamos a intentar indicar dónde están las cosas. For example, if I ask you, hey, guys, ¿a dónde está la pintura? So, where is the picture? On the wall. On the wall. Very nice. Okay. If I ask you, for example, where is the lamp? On the table. ¿Qué otra? Déjenme otros lugares. On the table. Next to bed. Next to the bed. Okay. Yes. Next to the curtains. Next to the curtains. Probablemente yo utilizaría la palabra o la preposición near, que es cerca. Near the curtains, porque next to sería como acá, you know, cabal, lo que está acá o lo que está acá. So, a mi derecha o a mi izquierda, como a mi costado. So, but las cortinas están bastante cerca. So, I would use a near, right? Near es cerca, pero no específico, solo near, all right? What about, so, ¿qué más logran ver? What do you see? Deme más ideas here. Hay varias cosas que podemos describir. So tell me about this picture. The cartel next to door. The poster is next to the door. Exactly. Ahí sí aplica next to. Very good. ¿Qué más? Lamp. This is a beef on the bed. Oh, so, okay. So if you check, for example, hay dos pillows. Y están sobre la cama. So the two pillows are on the bed. Exactly. ¿Qué más? The window is behind the curtains. The window is behind the curtains. Very good. Now, si se fijan, está esta cama, está esta otra cama, y en medio está como una mesa de noche, right? ¿Cómo puedo decir en medio? ¿Cómo, qué palabra uso para hablar de la posición de este mueble? Ahí. Yes, perfect, perfect. Hay una palabra que es como más específica here. Lo voy a escribir en el chat para que la vayamos guardando. Que es between. Between es esto, right? So between. So the table or the night table is between the two beds. Está exactamente en el medio, right? So that is between. So the night table is between the two beds, all right? Porque está acá. In the middle podría funcionar, solo que en el medio es como un poco más grande, right? Por ejemplo, usted va a un parque y dice in the middle of the park, cabalito en el punto medio. So, en este caso usamos between. Ok, very nice. Now, les voy a mostrar. Let me show you this map, guys. Revisamos el mapita que está acá. Let's take a look at the map, ok? Vean los lugares. Look at the pictures. And if I ask you, for example, hey, guys, where is the park? Ahora sí puedo usar in the middle, porque es como la posición del medio. Ajá. So, where is the park? Deme lugares que estén cerca, lejos, adelante, a la par, right? Enfrente. So, where is the park, guys? Pero in the middle of the map. It is in the middle of the map. ¿Qué más? ¿Qué más? Deme más ideas, more ideas here. Bueno. In front of Darwin? Mall. In front of the mall. Okay, yes, it is. Actually, el parque está como viendo hacia acá. So, sería como atrás, right? So, el mall está detrás. So, ¿cómo puedo decir el mall está detrás del parque? The mall is behind the park.
Exactly. The mall is behind the park. Behind or behind. Exactly. All right. Guys, where is the church? It's front of the park. The church is in front of the park. Okay. ¿Qué más? ¿Qué otros lugares hay ahí que podemos usar de referencia? The park is next to the Arrows Company. The park is next to the, yes, it's next to the Arrows Company. Okay. What about the church? The church is in front of the park. ¿Qué más? Acá está City Hall. Acá está School. Acá está Sport Palace. Yes, tell me. The church between of the school and City Hall. Ah, very nice. The church is between the school and the City Hall. Very good. Exactly. Recordemos que between lo utilizo. I'm gonna use between exactamente para la posición del medio. So, hay un lugar aquí. There is one place here. Y hay otro lugar de ese otro costado. A este le llamo between. The church is between the school and the city hall. Okay, very good. ¿Qué más, guys? What else? The Sport Palace is next to the park. The Sport Palace is next to the park. Okay. Now, ¿qué hay? Where is the bank? In next to the mall. Next to the mall. Okay, yeah, that will work. ¿Qué más? From the Sport Palace. In front of the Sport Palace or behind? Depende cómo lo vea. Yo lo veo atrás, right? So the bank is behind the Sport Palace. Okay, pero también puede que sea frente. Todo depende de cómo lo veamos, right? So, también puede ser the bank next to Barrios Street. Oh, como está sobre la calle. ¿Cómo digo sobre? Ah, okay. Yes, exactly. The bank is on Barrios Street. I like it. Claro que puedo decir eso también. So hay muchas formas de decirlo. No hay respuesta correcta, respuesta incorrecta here, sino que todo depende, like, como yo lo vea, right? Puede que para usted sea enfrente, para alguien más sea a la par. Y está bien, that's okay. Siempre que me entiendan de qué es lo que estoy hablando, es lo más importante. Guys, ¿tienen lista su fotito? Do you have your picture ready? Y si no la tienen, no se preocupen. Yes. Ahorita dibújenla rapidito, you know, un círculo, líneas, that's it. La idea es poder describir a dónde están las cosas. So, les voy a compartir solamente here. Vamos a compartir pantalla. Si no tienen la foto, les pido que le tomen una foto a su dibujo, right, para que podamos compartirlo y todos lo vean. And en su computadora o en su teléfono hay una opción en verde que dice share screen. Si lo tienen en español, dice compartir pantalla. Usted le da clic en compartir pantalla, busca la foto y le da aceptar. Y para que todos tengan visibilidad, vamos a probar ahora esa opción para que todos vayamos compartiéndola. So, compartimos la imagen y vamos a describir, right? So, pueden describir todo lo que hay ahí utilizando las preposiciones. Creo que alguien está intentando compartir ahorita. Sí, esta es la opción. Solo que René, permítame. No yet. Ok, so, denme un segundo. Give me one second. Pero sí, exactamente esa es la forma de compartir. Ok, guys, voy a mandarlos a grupos pequeñitos para que podamos practicar. Muestren su picture y la describan. And then los voy a traer acá. Voy a irlos visitando en caso tengan preguntas. Recordemos que hay una opción que es un signo de interrogación para llamarme. Si no saben o no recuerdan cómo decir algo, cómo armar la idea, solo le dan clic en el botoncito y por ahí llego. Dígame, René, perdón, ¿tiene pregunta? Es que lo que pasa es que el viernes supongo que fue que mencionó que teníamos que tomar la foto o hacer el dibujo, pero el viernes yo no pude estar en la clase, así que no lo he hecho. Oh, sí, es lo que les comentaba. El dibujito, la idea es solamente para que practiquemos las prepositions, pero si tiene su cuaderno a la mano, puede dibujarlo, más o menos cómo es, que tiene, no sé, en su room, por ejemplo, en su living room, y tomarle foto a ello. O le toma una foto de cómo está. La idea es cómo usted se sienta más cómodo, right? Or vea las fotos de los compañeros, right? Look at the pictures de los compañeros y usted practica. So you practice, right? Gracias, Carmen. Exactly. So como la picture de Carmen. La idea es poder practicarlas y sobre todo que los compañeros me entiendan a dónde está cada cosa. Guys, los estoy invitando ahorita para que vayamos.
Tenemos 5 a 10 minutos para practicar. Luego venimos and vamos a tener un par de volunteers victims. Go, guys. Let's go. Vamos a practicar todo lo que podamos. Go, 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 go. Hi guys, veo por aquí la Damaris, solo que no logré ver la picture. Hi, teacher. Hi, solo que Miss, creo que no logramos ver su foto. Yo era la que quería compartir, pero oh, no logré, no logro subir la foto, pero la tengo en el celular, no sé si la puedo mostrar así. Creo que va a ser un poco difícil. Está conectada en la computadora, right? Sí. Pero sí, yo creo que se puede. I think you can do it. Solo que la ponga enfrente de la cámara. Sí, exacto. So. Ah, oh, Damaris ya nos está compartiendo here. Ah, oh, qué nice. Tiene las flechitas. Okay. So cool. Okay. Yes. Preposition of place, my room. The door of my room is behind my desk. My desk. The verb is in front of the desk. The desk is between the door and the verb. On the desk is the stapler, cookie, pens, notebook, and on the notebook, cell phone. On the bed is me. On the bed is my dog and the pillows. Under the bed are some shoes. Next to the bed is the rug. Finish. Ay, very nice. That is a really good description. Me gustó mucho la idea de las flechitas. Because es más fácil ir seguiendo. Super, super nice. Solamente una palabrita, Miss, que era la de behind. So, atrás. Oh, sí. Behind or behind. Repite conmigo. Behind. 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 Yes, correct. Cualquiera de las dos está súper bien. El resto súper genial. I liked it. Very nice. Okay, guys. ¿Quién es el siguiente? Who's next? Voy a intentar yo con el teléfono, a ver si se logra. A ver, me dicen. Sí. Yes. La cocina. Sí. Que, ajá. I think so. Déjeme ver si puedo seleccionarla. Deme un segundo. Creo que se distorsionó la imagen a little bit.
que toque la pantalla de su teléfono porque se apagó. Déjenme ver si puedo. If I can make it bigger. Oh, no, 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 no. Wait. Wait. Anclaje. Yeah, right. I think we can see that. Okay. Sí, Mary, sí lo vemos. We can see that. Solo que usted se mutió. So you're mute. Okay. Is my kitchen? My kitchen has... the pantry is between the my kitchen. Okay. The eggs is on you're mute. The eggs in on the pantry. ¿Dónde? The microondas, no sé. The microwave. My microwave is on the between the pantry. Mm-hmm. The kitchen is next to the no sé, sala de comedor, no sé cómo se dice. Yes, the dining. So the dining set podría ser the dining table. Dining table. Mm-hmm. Okay. Dining table, yes. That's all. Very nice. That's a very good description. Yes, Mary. Super, super good. Guys, who is next? ¿Quién es el siguiente? Who's next? No haga bulla, por favor. No sé si le sale. No me sale. No sé. Es ahí donde dice, donde te sale en verdecito. No sé si ya le diste ahí. Sí, ya le di, pero no me sale. Hi. Para compartir. Hi, guys. No, Marce, ¿está en la computadora o está en el teléfono? En el teléfono. Ok, so siempre váyase en el verde que dice compartir pantalla o share screen y le va a dar como muchas opciones. Ahorita nos está compartiendo usted su cámara. Entonces, ajá, salga de ahí, go back. Ajá, ok, ahora antes, primero le va a dar clic en share screen y antes de seleccionar donde seleccionó cámara, le va a aparecer como acá, como varias fotitos, digamos. O varias opciones. Ahí tiene que seleccionar la foto que tomó. Ah, vaya. Ahorita. Gracias. No sé si mientras Marce encuentra la opción, ¿alguien más ya está listo o que la quiere empezar a compartir? So, Marvin, en el grupo está Darwin también. Oh, solo son ustedes. Sure. Miss me dice que tiene que estar en PDF. Pero tomó foto, ¿verdad? Sí, le tomé foto. I don't think so.
Mándeme la foto, Miss. Ok, ahorita. No, no, qué raro. Permítame, yo creo que ya está compartiendo. No, 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 you're not. Ya sale compartir. No. Pensé que sí, pero no. Si gusta, ah, como no, ya está, yes. Yeah, I know, José, Darwin las está compartiendo. Pensé que era la suya, Marce. So, si no, Marce, mándemela y yo la comparto acá, so that's okay. Ahorita, pues es drama. Raro, ajá, que le pide que se PDF. ¡Qué genial! I love your room. I love the guitars. Do you play the guitar? Darwin, do you play the guitar? Yes, I play. Wow, but that's super cool. How many instruments do you play? What do you ya play? Se lo mandé mí. Okay. What do you play? Only the guitar? Yes, only the guitar. Oh, okay. Super, super cool. So, give me just a second. Dame solo un segundito. Solo voy a compartir la de Marcia y luego nos presenta la suya de Darwin. So, por el detalle de tiempo, wait a second. So I can go and check the others. No, no me va a conectar. Ok, so mientras me conecta Darwin, compártanos, please. Que me sigue cargando WhatsApp. So very bad. So tell us, Darwin, ¿qué tiene? What do you have? For example, the guitar is in front of the wall. The chair is next to the table. The books are on the table. The laptop is on the table. The bed is in front of the closet. The pens are in the cup. Okay, sounds good. Sounds really nice. That's it? Guys, ¿algo más que le quieran agregar? That was a very nice description, I think. Guys, ¿algo que le quieran agregar? Something you want to add? Hello. Chicos, ¿me logran escuchar? Can you hear me? Sí, sí se escucha. No, yo creo que mi conexión está baja porque no me está cargando here things. Ok, so, ¿faltaba alguien más o solamente faltaba la suya? Miss. Faltaban los demás también. Permítame que estoy intentando. I'm trying to log in. Okay, Renee ya pasó. Renee is good. Marvin are good. Are you good, guys? ¿Ya habían presentado la de ustedes? Yes. No me cargan, Miss. No quiere. Yes, teacher. Permítanme. Oh, ya está. Solo les muestro la de Marce para que Marce nos pueda explicar acá a little bit here. Okay, Marce, so this is the picture. Ahorita. In front of my house, my garden, no sé cómo se pronuncia. Garden, ajá.
garden next to it there is a almond, no sé cómo se pronuncia. Almond tree. Mm-hmm. Almond tree. Over my house, like poker. Mm-hmm. My part favorite is the garden. Mm-hmm. Solamente. Okay. So the garden is in front of the house, right? Yes. Okay. So the garden is in front of the house. The almond tree is in front of the house too, right? ¿Qué más hay, Miss? ¿Flowers? Pues en el jardín solamente. Y es mi parte favorita. Your garden, no garage? No. ¿No mango tree? No. No, Miss, nos falta el mango tree. I think that for every house, so a mango tree is necessary, or an avocado tree, right? El árbol de aguacate. Okay, I love your picture. Thank you so much. That is really, really cute. Okay, guys, vamos a regresar. Let's go back because of the time. Muy buen trabajo. That was very nice. Give me one moment. Thank you guys. So thanks everybody for coming back. So that was a very nice practice right there using the prepositions. And creo que todavía me faltaban algunos, so some of you were missing, but that was very nice. Guys, ¿alguien faltó? ¿Alguien no había completado todavía el ejercicio? ¿Faltaba alguien de su grupo, guys? Not yet. Todos pasaron, todos presentaron. Mm-hmm. Yes. Yes. Teacher. Okay. So I want to know, ¿tenemos algún voluntario? Do we have any volunteer? Yeah, yo. Yes, very nice. Super. So preséntenos pantalla, Miss. Share your screen. ¿Logró presentar la pantalla? No. ¿Tiene la foto, Miss? Do you have the picture? Yes. Envíenmela a mi WhatsApp. Send it to my WhatsApp. Mientras Mary me la envía, guys, necesito a alguien más para poder avanzar. ¿Más voluntarios? Any other volunteer? Gloria, are you ready? Guys, hi. So, ¿tenemos otro voluntario? Do we have another volunteer? ¿O vamos con víctimas? Do we go with victims? Permítame, yo creo que ya la tengo. Ok, Claudia, vamos con la suya. Let's go with yours. Así con exactitud que contiene. Así que ya se la muestro. Porque fue enseñado al vacío. Seguramente. Y no quiero que también en mi piel lo ¿qué cayó? Esta es mi picture. Sacar un poco de la sustancia que hay en el paquete. La hice de esa forma. Es una fotografía, pero la hice en caricaturas, teacher. No hay problema, Miss. That's okay. Oh, super cute. Okay. El que va a representar ahí es my doggy. Okay. That's okay. Sería my doggy is in the house. Okay. My doggy is on the sofa. Okay. They table under the TV. Mm-hmm. The roses are out of the bus. They door to the window. Mm-hmm. The sofa is in the front of the TV. Mm-hmm. The window in the behind the curtains. Oh, okay. Curtains. Ese es lo que yo hice en oraciones con mi imagen. Oh, that's okay. Sounds good. Sounds really nice. Okay. Cool, guys. Thank you, Claudia. That was a very nice description. Thank you so much for that. All right, guys, les voy a mostrar la de Mary para que Mary nos hable un poquito de su picture. ¿La logran ver? Can you see that? Yes.
Yes. Yes. Okay. Very good, Mary. So, todas bien. Talk about your picture. Mary, solo que yo la veo bien emocionada, pero está en silencio. You're mute. So. Oh, sí, miss. Yes, ahora sí. Yeah, okay. Is my kitchen. Mm-hmm. In my kitchen have a eggs. Sorry. Next to the pantry. Okay. The chair is next to the table. Mm-hmm. Window next to no near mm-hmm. by the cookie. Cocina, cocina. Oh. ¿Sí? The stove near okay. the stove. Mm-hmm. The milk is between the pantry, mm-hmm. milk, bottle and the leche. Mm-hmm. Yes. Está en mute, miss. Se mutió. The water is next to the, no sé cómo decir, dispensador, algo así. Yeah, next to the water supply. Uh-huh. Okay, no sé qué más decir. Oh, that's a really good one. I love your picture. Guys, ¿qué más podemos decir de esta picture? Hay muchas cosas que podemos incluir here. Anybody else? ¿Qué más podemos agregar de esta picture? For example, ¿a dónde está el basurero? Where is the garbage can? Ayúdennos, guys. Help us. Next to the kitchen. Next to the stove. Okay. Next to the stove. Okay. Si quiero utilizar between, ¿cómo utilizaría between? Between the water and stove. Uh-huh. Yeah, between the stove and the water supply. Okay, that sounds good. ¿Qué más? What about the microwave? Where is the microwave? On the table. Okay, so like on the pantry, on the table, okay. ¿Qué otra forma puedo explicarlo? So the microwave is behind in the pantry on the table. Okay, so that will work. ¿Qué otra forma, guys? Anything else? ¿Ven algo más que podamos utilizar? For example, ¿dónde está el aceite? Where is the oil? Behind the pot, exactly. So atrás como de la ollita, right? De la pot. Okay, very nice. Algo más que se nos haya quedado here. Me encanta esta picture. Súper bonita para practicar. What else? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más logran ver? What else do you see? The eggs are on the pantry. The eggs are on the pantry. Okay, cool, guys. Amazing. Very good use with prepositions. Exactly. So that is the way it goes. Guys, teníamos pendiente creo que un ejercicio de la platform. Lo encontraron. No recuerdo quién es que no estaba segura de cuál era la picture. Lo encontró, Miss. No recuerdo si era Carmen. 4.11, si no me equivoco. Ok, so 4.11, un segundito. And, ¿qué dificultad le está dando el 4.11, Miss? Pues la verdad que como ya lo completé, se lo comentaba, porque sí a mí me dio bastante problema al momento de seleccionar. El 4.11. O me pedía las formas contractadas. Got it. All right. Gracias por mencionarlo. So, el 4.11 que nos menciona Carmen
es este ejercicio que dice look at the pictures and input the correct answer in blanks. Some sentences have a negative connotation. And you're right. So está como la forma larga y está también como la forma contractada as well. So tenemos acá like the exercise and it says, for example, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. So es como escribir la forma larga, right? We gotta write the long form. Si ustedes se fijan, tenemos el video, tenemos acá el ejemplo. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels today. So solamente es como de ir una forma larga, una forma, well, actually son contractadas las dos. But lo que yo sí les sugiero para las contracciones, como les mencionaba antes, es que en vez de escribirlo, usted lo copie, lo selecciona, lo copie y luego lo pega, right? So le quito el I. Ya le pegué la contracción. En teoría me tendría que funcionar. Si no le funciona, entonces podemos buscar como otra forma alterna. Like in this case. Oh, pero me faltó algo. ¿Quién llegó ya a la 4, guys? ¿Quién está en la 4? ¿Qué me faltó? Me falta una palabra here. La in wearing. Wearing. Me falta wearing, exactly. Me falta wearing. No voy a escribir el resto, solo lo que me hace falta. Probemos ahora con el wearing. Muchas veces es de probar, right? Prueba y error. Ah, oh, mira, funcionó. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Normalmente yo lo copio y lo pego para evitar que la plataforma no me lo tome. So, eso sí les recomiendo cuando vean contracciones. Si ven, por ejemplo, it's, estoy acá. Entonces, mejor cópielo y péguelo. Y ya se evita cualquier dificultad with the platform. All right? So, guys, gracias a todos por estar acá today. Nos vemos el día de mañana. Si hay algún ejercicio que les causa dificultad, mándenme el ejercicio, right, para poder ver si solamente es de contracción o algo que nos haga falta. Thank you, guys. Nos vemos mañana. Thank you, see miss. You tomorrow. Good night. Have a good night. Thank you, miss. Thank you, teacher. Thank you. Good night. Thank you. Good night.